Bendiciones, bendiciones, ¿cómo estás en esta preciosa hora? Que Dios te bendiga grande, grande y poderosamente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Por aquí tu amigo el guitarrista Antonio Paz, aquí tu amigo el guitarrista Antonio Paz saludándote en esta preciosa hora. Ya estamos en vivo nuevamente desde aquí en Abasolo del Valle, esperando que te encuentres muy, muy, muy bien de salud y gozando de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Claro, claro, claro que sí. Gracias al Padre Todopoderoso, al Eterno Señor Jesucristo, que está con cada uno de nosotros y esperando que también estés en sintonía de nuestra programación. Esperando en el Señor, ¿verdad? Que te encuentres bien, 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 bien de salud. Y nosotros, pues claro, estamos ahí echándole ganas, buscando al Señor cada día, buscando de su presencia, en ayuno, en oración, en cada servicio, ¿verdad? Asistiendo. Porque es de esa manera nosotros vamos a acercarnos al Señor. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Amigos, hermanos, ¿quién es el que está necesitado? Somos nosotros, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios. Si nos acercamos o nos acercamos a Él, Él sigue siendo Dios porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El día que nacimos Dios ya existía. El día que nosotros un día vayamos a descansar, Dios seguirá siendo Dios. Así es que recibe un cordial saludo de parte de tu amigo el guitarrista Antonio Paz, aquí desde Abasolo del Valle, Veracruz. Y sin más que decirte, sin más que hablar aquí saludando, quiero, vamos a ir a la palabra del Señor en unos momentitos. A ver, déjenme poner aquí una musiquita de adoración, ¿verdad? Para que pues el Señor hable a nuestras vidas. Dios me confirmaba esta palabra acerca y para cada uno de nosotros, ¿no? La palabra del Señor. Sabemos que Dios es el Dios que habla a nuestras vidas. Sabemos que Dios es el único que puede hablar al corazón del ser humano, al corazón del hombre y de la mujer. Así es que en esta preciosa hora, bueno, y gracias al Eterno Padre, gracias a mi Dios Todopoderoso que nos permite estar con cada uno de nosotros transmitiendo desde Abasolo del Valle. Por aquí tu buen amigo el guitarrista Antonio Paz, aquí en Abasolo. Vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios Padre en esta preciosa hora. Dios mío, en tus manos pongo esta palabra, Señor, toca el corazón
Dios mío, de mis amigos, de mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, Señor. Dios mío, que esta transmisión, Padre, no sea de balde, Señor. Que este tiempo, Padre, que dedicamos a hablar de tu palabra, Dios mío, sea de bendición, Padre. Que no sea un tiempo perdido, que no sea un tiempo malgastado, Señor. Sino que esta inversión de este tiempo que estamos haciendo, Padre, para hablar de tu palabra, Dios mío, pueda tocar, pueda producir frutos en la vida de mis amigos, aquellos que no conocen, aquellos que no te conocen, Padre, y aquellos que ya te conocen, Dios mío, puedan seguir siendo edificados a través de esta palabra, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amigos, vamos a leer en una pequeña porción de la palabra del Señor en esta hora. La encontramos en, a ver dónde la encontramos esta palabra. Vamos a poner aquí que dé vuelta esto. A ver, ¿qué dice? Ahí está, creo que ahí está. Muy bien. Vamos a en este, como tema de este, de esta palabra, yo le hemos puesto cuando Dios está en el asunto, ¿sí? Cuando Dios está en el asunto. Y pues hay mucha, podemos ver muchas situaciones que pasaron, que pasó el pueblo de Dios. Y lo podemos leer en la Biblia, ¿verdad? Pasaron muchas situaciones en sus vidas. Y vamos a ver cómo se resolvió, cómo salieron adelante. ¿Por qué? Pues simplemente porque Dios estaba en el asunto. Amén. Imagínense, se me viene a la mente David, cuando era solamente un pastor de ovejas. Y lo mandaron a llamar, ¿verdad? A la casa del rey, cuando Saúl era el rey, y mandaron a llamar a David. Era un pequeño pastor de ovejas, y él le servía, dice, y tocaba el arpa para que los demonios dejaran, para que los espíritus malos dejaran de atormentar el espíritu de Saúl, ¿verdad? Pero como ese espíritu quería matar a David varias veces, a través de Saúl, ¿verdad? Le tiró lanzas, ¿sí? Flechas, quizás, creo que decía lanza la palabra, ¿verdad? Pero David las esquivaba. ¿Y por qué? Porque Dios estaba en ese asunto, porque Dios sabía, porque Dios conocía el corazón de David, porque Dios ya había escogido a David para hacer la obra que Dios tenía para él. Así es que, pues, un día David llegó a ser rey, ¿sí? Muchos quizás hemos leído el rey David, ¿sí? Otra de las situaciones, ¿por qué Jonás no murió adentro del pez, verdad? ¿Por qué Jonás no murió dentro del pez cuando decidió ir a Nínive, a Tarsis, y no a Nínive, donde Dios lo mandó? ¿Por qué no murió él adentro del pez? Pues simplemente porque Dios estaba en el asunto, porque Dios tenía un plan para con su vida, porque Dios tenía un mensaje para el pueblo de Nínive, y Jonás tenía que llevar la palabra. Así es que, pues, tenemos que hacer la voluntad de Dios, sí o sí, sí o sí. Dice un pastor, Antonio, Dios bendiga al pastor José Cardona, sí, Dios, decía el pastor José Cardona, Antonio, para mí no existe el no puedo y el no sé, ¿verdad? Así es que, pues, también para los hijos de Dios no debería de existir el no sé y el no puedo. ¿Sí? Jonás tuvo que ir porque era un mandato de Dios, porque Dios no quería que ese pueblo de Nínive, esa ciudad, esa gente pereciera, sino que Dios, en su grande misericordia, Dios habló a través de Jonás, ¿sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y fíjese, esa gente creyó en la palabra que llevaba Jonás, se arrepintieron de sus maldades, se arrepintieron de sus malos caminos. ¿Y saben qué? El rey proclamó ayuno y todos se volvieron a Dios, y Dios perdonó a todas aquellas personas. ¿Usted cree que Dios no lo puede perdonar? Claro que sí. Sí, Dios nos puede perdonar si nosotros realmente nos acercamos a Él, si realmente nos humillamos, si realmente volteamos y le decimos no más al pecado, pero que Cristo esté y viva en mi corazón. Les aseguro que Dios puede obrar de una manera poderosa. Les aseguro que Dios puede tocar
puede manifestarse en su vida y puede obrar de una manera milagrosa en la vida de cada uno de nosotros. Pero si no nos arrepentimos, amigo, si no nos acercamos a Dios confiadamente, si vivimos lejos de la presencia de Dios y no queremos nada con el Señor, el día de mañana será muy lamentable, porque el Señor no estará con nosotros. Pero hoy es el tiempo, mi amigo, mi hermano, hoy es el tiempo de acercarnos al Señor. Hoy es el tiempo de venir a su presencia. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios, viendo las situaciones difíciles, viendo la situación que está pasando en el mundo entero. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios. Hoy es el tiempo de venir a su presencia. Imagínense cuánta gente no le ha hablado a usted de la palabra del Señor. Ahí está el pastor Fernando Sánchez, Dios me lo bendiga. Dios bendiga también a mi cuñada Marisol Granados. Amén, amén, pastor. Pastor Fernando Sánchez, ¿cuánta gente no se le ha predicado aquí en Abasolo del Valle? Imagínense, a través de la radio, a través de la televisión, a través de Facebook. ¿Cuánta gente no se le ha llevado la palabra? Pero mucha gente se resiste y no quieren recibir de la palabra. Pero hay de aquellos que no quieran recibir de la palabra, porque vendrán tiempos difíciles en que querrán buscar del Señor, pero será demasiado tarde. Amén. Imagínense, no sé si, yo creo que la mayoría, mis amigos de otras religiones, los católicos, de otras denominaciones, imagínense, usted sabe la palabra, usted conoce, porque cuando en el tiempo de Noé, imagínense, Noé les proclamaba, dice la palabra que él proclamaba, sí, la palabra. Ahora bien, él lo tomaban a loco, ¿sí? Señores, viene la lluvia, señores, va a llover, señores, y esto y aquello. Pero ellos tomaban a Noé como un loco, ¿sí? Como un loco. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están en nuestras transmisiones en esta hora, ¿sí? Entonces, llegó el tiempo, mi amigo, mi hermano, llegó el tiempo en que ¿qué? Se cerró la puerta. Entró Noé, entró su esposa, entraron sus hijos y sus nueras. En total 8 personas, ¿sí? Y se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y dice la palabra que cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Pues bien, Dios cerró la puerta. Entró Noé y todas sus familias y los animales, ¿verdad?, que fueron escogidos, entraron en el arca. Oiga, qué tremendo esto. Y Dios cerró la puerta, ¿sí? Dios cerró la puerta. Y aunque Noé quería quizás, a lo mejor Noé quería quizás abrirle la puerta a las personas, pero sabe que no se podía, amigo. Ya era fuera de tiempo, ¿sí? Ya era fuera de tiempo, ya no había más oportunidad. Así mismo estamos ahora. Hoy es la oportunidad de recibir al Señor. Hoy es la oportunidad de conocer al Señor. Hoy es la oportunidad de que el Señor viva en tu corazón y que tú te salves. Salves tu vida, salves tu alma del infierno. Aleluya. Imagínense que he escuchado unos comentarios de algunas personas que dicen: yo no creo en Dios, yo no creo que hay un cielo, que hay un infierno. Les voy a decir lo que dijo un pastor a una conductora de televisión una vez. Le dijo: está bien, si no crees, respeto que tú no crees, pero yo sí creo, dijo. Ahora supongamos, dijo, supongamos que tú te mueres y yo me muero también, y resulta, ¿verdad?, aquí en la tierra yo vivo íntegramente, hago la voluntad de Dios, busco a Dios, sirvo a Dios. Y tú eres un ateo, una atea, le dijo. Ahora bien, los dos no morimos, llegamos y realmente no hay nada, le dijo. No hay nada, no hay cielo, no hay Dios, no hay infierno. Le dijo: ¿qué pierdo yo? No pierdo nada, porque yo creí en Dios, porque yo busqué a Dios y pensando que había algo, no hay nada. Entonces, ¿qué pierdo yo?, le dice el pastor. No, yo no pierdo nada. Ahora bien, vamos de la otra manera. Resulta que sí hay, que sí hay un Dios que te va a juzgar, que sí hay un cielo, que sí hay un infierno, le dijo. Y tú nunca creíste, le dice el pastor. Entonces, ¿tú qué perdiste?, le dice a la conductora. Y la conductora se pone un poco medio triste porque no supo la respuesta. Entonces, amigos, hermanos, en esta hora,
busquemos del Señor. No nos quedemos así sin palabras como aquella conductora, ¿verdad? De que aún un día digamos, oh, sí es cierto, sí es cierto, sí había un cielo, sí había un infierno y yo nunca lo creí. Amigos, hoy es el tiempo de buscar al Señor. No esperemos hasta el final de los tiempos, hasta que lleguemos a la presencia de Dios y digamos, Señor, yo nunca creí en ti, yo nunca supe que sí existía un cielo, un infierno. Será demasiado tarde. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de anhelar su presencia. Hoy es un tiempo de que el corazón, de que Dios viva en tu corazón, amigo. Escapa por tu vida, así como Lot y sus hijas y su esposa. Escapa por tu vida, escapa del infierno, escapa de las garras del enemigo. Hoy es el tiempo tuyo. Aunque la mujer de Lot se volteó, ¿verdad? Y ahí desobedeció a Dios, porque Dios dijo, vayan, sí, sálganse, pero no volteen para atrás. Mucha gente ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, pero ¿sabe lo que hacen? Una vez prediqué de esta palabra y le puse por tema el síndrome de la mujer de Lot. Mucha gente se voltea para atrás, mucha gente vuelve al mundo, mucha gente vuelve a los caminos de perdición. Pero tú, amigo, si quieres salvar tu vida, si quieres salvarte de la ira venidera de Dios que viene y no tardará, ¿sabes qué? Tenemos que caminar, tenemos que correr, tenemos que seguir en los caminos de Dios sin titubear, sin voltear atrás como la mujer de Lot. Hoy es el tiempo, mi amigo, hoy es el tiempo, mi hermano. Y el tema de esta tarde es cuando Dios está en el asunto. Dios está en este asunto, mi amigo, mi hermano. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio, tus hijos. Dios quiere restaurar a tu esposa, a ti como familia, a ti como matrimonio. Dios quiere unirlos. Dios quiere darles amor para que se amen los unos a los otros. Amén. Que no se viva un infierno en el hogar, ¿sí? Hay gente que en este preciso momento quizás se están peleando en el hogar por unas cosas insignificantes, pero Dios quiere que tú tengas amor en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos y donde estés trabajando, donde quiera que estés. Dios quiere obrar cosas poderosas en tu vida y en cada uno de ustedes. Amén. Así es que quiero decirte, Dios está en el asunto. Y en esta hora quiero leer contigo ahí en Segunda de Reyes, gloria a Cristo Jesús, Segunda de Reyes capítulo 20, verso del 1 al 6. Oiga lo que dice la palabra acerca de este rey Ezequías. Mire lo que dice la palabra cuando Dios está en el asunto. Grábese el tema, cuando Dios está en el asunto. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él palabra, a él el profeta Isaías, hijo de Amoc, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Quién de nosotros tiene la vida comprada? Nadie. ¿Quién de nosotros sabe que al rato vivirá? ¿Quién de nosotros sabe que mañana pasado estará vivo? Nadie tiene garantizada la vida. Todos estamos viviendo por fe, porque Dios es el, por la misericordia de Dios que dice la palabra, que son nuevas cada mañana. Por eso es que despertamos. Dice el pastor Fernando Sánchez, muchos no se van al mundo, pero traen el mundo exactamente traen el mundo a la iglesia, ¿sí? Porque el mundo en sí no se han apartado del mundo, lo traen aquí, en el corazón, y lo traen aquí. Por eso cuando vienen a la iglesia, cuando se convierten, entre comillas, vienen pero con el mundo todavía. Hay una reflexión por ahí en Facebook que dice, José estuvo en Egipto, pero Egipto nunca estuvo en José. Amén. Así nosotros, aunque estemos en el mundo, que el mundo no viva en nosotros, sino que Cristo viva en cada uno de nosotros. Amén, pastor. Buen punto ahí, buen punto. Amén.
Dice Segunda de Reyes 23, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, dice, con gran lloro. O sea, lloró fuerte, lloró con todo su corazón, lloró con todo su ser. Dice, y antes de que Isaías, el profeta, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, el rey, di, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día, dice, subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El rey Ezequías estaba enfermo. El rey Ezequías estaba enfermo, y de una enfermedad de muerte, dice la palabra. Amén. Pero ¿sabe qué? Llega el profeta Isaías y le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Ordena tu casa, porque así dice el Señor, que vas a morir, no vas a vivir, ya llegó tu tiempo. Entonces, el rey Ezequías le dice, oye Señor, tú sabes que yo he andado delante de ti, tú sabes que yo he hecho tu voluntad. Y dice la palabra que Ezequías lloró, pero con todo su corazón. Se volvió, dice la palabra, ¿verdad? Y lloró. Entonces, Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si realmente hay veces que podemos llorar, pero unas lágrimas ficticias, una de apariencias, pero Dios conoce el corazón y escudriña cuando es de verdad y cuando es de apariencia. Ezequías, fíjese lo que pasó con Ezequías, ¿sí? Cayó enfermo, primeramente cayó enfermo de muerte. Número dos, Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás. Número tres, la relación de Ezequías, ¿sí? La reacción, ¿cuál fue la reacción de Ezequías? Oiga, ¿usted qué haría si el Señor le dice, viene alguien hoy a su casa y le dice, ¿sabes qué, Toño? ¿Sabes qué, Alfredo? ¿Sabes qué, Andrés? ¿Sabes qué, Honorio? Etcétera. Ordena tu casa porque hoy morirás. ¿Usted qué haría? Amigo, hermano, ¿usted qué haría si el Señor le llega con una palabra así? Oiga, Ezequías, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Volvió su rostro, dice, a la pared y oró a Jehová. Le dijo, Señor, tú sabes que yo he andado delante de ti. Tú sabes que yo he hecho esto. Tú sabes que yo he hecho aquello. Y lloró, dice, lloró con gran lloro. ¿Cómo habrá sido ese lloro? Yo no lo sé. Pero la palabra dice que lloró con un gran lloro. Tus lágrimas, tu lloro conmueve el corazón de Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad, amigo. Quizás en este momento estás el diagnóstico que te dieron los médicos no son los mejores. Quizás Dios, quizás una enfermedad estás pasando. Quizás una situación en tu familia, con tus hijos, y tú pienses que ya no hay más solución, y tú digas, hasta aquí nada más, y tú digas, esto se va a acabar, y tú digas, esto va a perecer. Pero ¿sabes qué te digo? Llora con gran lloro delante de la presencia de Dios, porque puedes mover el corazón de Dios hacia ti en beneficio, hacia ti y hacia los tuyos. Dice el punto número 4, lloró Ezequías con gran lloro. Y si tú te humillas en esta hora, si tú humillas tu corazón, si tú humillas tu interior, tu ser interior, a lo mejor no conoces del Señor, pero ¿sabes qué? En esta hora, humíllate y dile al Señor, Señor, yo no te conozco, pero hoy
hoy sí sé quién eres. Hoy realmente, si tú vives, Padre, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Usted cree que Dios no lo puede perdonar? Sí. ¿Usted cree que Dios no lo puede ayudar? Sí. Porque Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de amor. Número 5. Ezequías conmueve el corazón de Dios y le concede 15 años más. ¿Por qué? Porque Ezequías conmueve el corazón de Dios. Quizás los médicos te han desahuciado y te han dicho, ¿sabes qué? Como le dijeron una vez a mi pastor Alfredo Medina, que en paz descanse, le dijeron, ¿sabes qué, don Alfredo? Tiene usted 3 días de vida, vaya, descanse, descánsese, porque le quedan 3 días. Imagínense, imagínense eso. Es tremendo, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué, Antonio? ¿Sabes qué, José? Solamente tienes una semana de vida. Tienes 3 días, o 15 días, o un mes, o 3 meses de vida. ¿Usted qué haría? Son palabras tremendas, ¿no? Pero si usted se humilla hoy, quizás usted está ahí en la cama, ya descansando, ya para morir. Quizás usted está ahí en el rincón de la casa pensando de que se va a ir de su casa porque ya no hay salvación, porque ya no hay solución a su problema. ¿Sabes qué? Ponte de rodilla y órale al Señor, porque Él es el único que te puede ayudar. A Ezequías le dieron 15 años de vida más. A ti, para tu situación, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios lo puede hacer de una manera poderosa, pero es necesario que nosotros nos humillemos, entreguemos nuestro corazón al Señor, porque Él puede hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Ezequías conmueve el corazón de Dios y Dios le concede 15 años más de vida. Amén. Eso lo dice en el verso 6. Número 6. Dios ve dos cosas en Ezequías. Oiga, Dios ve dos cosas en Ezequías para sanarle. ¿Sí? ¿Y cuáles serán? Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dos cosas. Yo he visto tu oración. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Amigos, ¿cuántas veces, o hermanos, verdad? ¿Cuántas veces oramos? ¿Sí? ¿Será que solamente oramos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Será que le oramos a Dios solamente cuando nos encontramos en situaciones, en tribulaciones o en angustias o en alguna desesperación? ¿Será que solamente o cuando sufrimos un accidente o cuando estamos pasando por plagas, por enfermedades, por alguna situación? ¿Será que solamente por eso oramos? Y cuando Dios nos sana en su infinita misericordia, cuando Él nos sana, ¿sabe qué sucede? Nos olvidamos de Dios. Muchas veces he visto eso, de que la gente ora a Dios y Dios en su gran misericordia, Dios lo sana, Dios lo salva, Dios lo liberta, Dios lo limpia, Dios lo transforma. Pero ¿sabe qué? A la vuelta de la esquina, la gente le dice bye bye. Le dice bye bye a Dios. ¿Sabes qué? No te necesito. ¿Sabes qué? No te ocupo. ¿Sabes qué? Estoy bien así. Qué tristeza, ¿no? Porque Dios, después de sanarlos, después de restaurarlos, después de bendecirlos, la gente le da la espalda a Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que nosotros, si nos olvidamos de Dios, nosotros los adultos, los que tenemos hijos, ¿sabe qué dice la palabra? Si nosotros nos olvidamos de Dios, Dios se va a olvidar de nuestros hijos algún día. Y yo no quiero que Dios olvide a mis hijos. Yo no quiero que Dios olvide a cada uno de mis hijos, sino que Dios los guarde, los cuide, los proteja y los tenga en sus santas y poderosas manos. Por eso debemos de servir más y más al Señor, buscar cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dos cosas que Dios vio de Ezequías, el rey. Él escuchó su oración y vio sus lágrimas que derramó. Lloró, dice, lloró con gran lloro. Amén. El diablo anda al acecho, amigos, pero cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en el asunto, no podrá hacerte daño. ¿Sí? El diablo, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe qué?
cuando Dios está en el asunto, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando Dios tiene un encargo que tú hagas, ¿sí? Algo que Dios prometió a tu vida, algo que Dios dijo que iba a hacer contigo, no te vas a morir, ni te pasará nada, porque Dios está en el asunto, porque Dios cuida de ti, como dice Dani Berríos, ¿no? Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Amén. Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. Él está con cada uno de nosotros para que nosotros cumplamos el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros, amigo, hermano, estamos bajo el abrigo del Altísimo, ¿sabes qué? Moraremos ahí. ¿Sí? Si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos seguros bajo el abrigo del Altísimo y vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dice el Salmo 91:3, y Él te librará del lazo del cazador. El diablo anda como león rugiente. El diablo anda como un cazador buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a ver quién anda por ahí perdido, así como que no sabe para dónde va, como que no sabe si para la derecha o para la izquierda, para arriba o para abajo, no sabe nada. Tenga cuidado, porque el diablo anda como león rugiente y te va a devorar si andas así titubeando, si andas medio perdido, te va a devorar el diablo. Pero en esta hora declaramos que no tiene parte ni suerte en esta vida, sino que Dios está con cada uno de nosotros. Bendiciones, Elizabeth Ramírez, dice, bendiciones, hermano, cuñado, amén. Dios te bendiga, cuñada, en esta hora. Bendiciones para ti, para mi hermano Gerardo Paz, allá en Seattle, allá en Seattle, Washington. Dios me lo bendiga grande y poderosamente en esta hermosa tarde. Bueno, pues por aquí estamos hablando un poquito de la palabra del Señor, en que Dios está en el asunto. Cuñada, Dios está en el asunto, amén. Dios sostendrá tu familia, Dios sostendrá tu matrimonio, Dios sostendrá a tus hijos y a cada una de tus familias. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días o hasta el día que el Señor nos levante, amén. Pero es necesario que nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. Amigos, en esta preciosa hora quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, por tus hijos. Porque ¿sabe qué? Dios está con nosotros ciertamente, pero hay veces que nos metemos en ciertas situaciones y después no sabemos cómo salir. Pero cuando Dios está en el asunto, Él es el único que nos ayuda a salir adelante. En esta preciosa hora, Padre, te doy las gracias, amado Dios. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, mi amado Dios. Porque tú eres grande, poderoso. Padre, en esta hora bendice a tu pueblo, a tus hijos, a los pastores, Señor amado, a mi hermano pastor Fernando Sánchez, mi hermana Vicky, mi hermana Marlene, mi hermano Aurelio León, Señor, a cada uno de los pastores, el Príncipe de Paz, Señor, mi hermano Humberto, mi hermano Marcos, mi hermano Joel, mi hermano Abel, oh Dios mío, mi hermana Lola y todos los pastores, Padre, del Príncipe de Paz aquí en esta área, Señor, y donde quiera que haya un pastor, Padre, bendícelos, ayúdalos, dale fuerza, salí adelante, Señor, mi hermano César Pía, Señor, allá en Washington, Señor, a cada uno de los pastores, Mario Ramírez, Padre, ayúdalos, Señor Jesús, de las asambleas de Dios, Padre, bendice a mi hermano Mario Ramírez, Señor, alcanza a César Ramírez, Padre, donde quiera que esté, Señor, ten misericordia de ese varón, Padre, vuélvelos a tus caminos, Señor, mi hermano José Cardona, Padre, tú conoces la vida de ese varón, Padre, ayúdalos, ayúdalos, Padre, fortalécelos de una manera poderosa, Señor. Oh Dios mío, grande y poderoso eres, mi hermano Alcides Fermán, Señor, bendícelo al pastor Serrano, Señor. Oh, glorifícate en su vida, Señor, a mi hermano Aguilar, Señor, ayúdalo, Padre, ten misericordia, mi hermano Hugo Najarro, mi hermana Iris Najarro, Señor, mi hermano José Jiménez, José Eliseo Jiménez, Lilian Jiménez, Padre,
Oh Dios mío, allá en el estado de Washington, Señor, bendícelos, ayúdalos, Padre, dales palabra fresca para hablar a tu pueblo, Señor. Dale, Señor, una palabra de revelación, Padre, que toque el corazón de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre. Glorifícate en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Preciosa hora de la tarde. Gracias a todos en esta hora. Bendiciones. Cuídense mucho. Recuerden, hay que ir a la casa del Señor este fin de semana. Amén. Nosotros a partir de las 5 de la tarde tenemos hoy culto de jóvenes en el Templo Emanuel, aquí en el Templo Azul, con la pastora Araceli Rincón. Aquí la pastora de nosotros, Araceli Rincón, que Dios la bendiga grande y poderosamente también en esta tarde. Si es que, pues, vaya a la iglesia, amén, vaya, acérquese a la casa del Señor. Mi hermano Sergio Velasco, que Dios te bendiga también, varón. Bendiciones a todos, cuídense mucho, siervos y siervas del Señor. Mi hermana Elizabeth, bendiciones. Frank Telles también, que Dios te bendiga, varón. Adelante con Cristo, sigue predicando de la palabra del Señor. Dios tiene algo grande para ti, siervo. Frank Telles, Dios tiene cosa grande para ti, varón. Búscale, porque el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida. Mi hermano Fernando Sánchez, amén, dice, hoy tenemos vigilia. Amén, siervo. Amén, adelante con Cristo. Hay que estar vigilantes. Amén, como dice la palabra, ¿verdad? Estar vigilantes. ¿A qué hora va a ser, siervo? Ahí sí nos puede comentar, ¿a qué hora va a ser la vigilia ahí con usted? Si alguien conoce, bueno, el pastor Fernando Sánchez está en el mero centro de aquí de Abasolo del Valle. Si alguien de los que viven aquí en Abasolo quiere algo poderoso, quiere buscar del Señor, quiere que el Señor hable a su vida, acérquese. Ahí está el pastor Fernando Sánchez en la vigilia de hoy. Me imagino que por ahí de las seis o a las siete de la tarde, no sé, por ahí más o menos. A las ocho de la noche. Ah, qué bueno, siervo. A las ocho de la noche, amén. Si alguien quiere acercarse a las 8 de la noche, amén, con el pastor Fernando Sánchez, amén, ahí en el mero centro de Abasolo del Valle. Si es que, bendiciones a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo muy, muy pronto. Iglesia Resplandor de Gloria en el centro de Abasolo del Valle. Bendiciones a todos, cuídense, un abrazo y nos estamos viendo muy, muy pronto. Amén. Señor.